Acá hay chicos que vos los vas a ver en las canchas, jugando acá en la canchita, sin calzado, que necesitan. No es que les gusten andar descalzo. Gente muy humilde, gente trabajadora, de todo un poco. Yo creo que el barrio se delimita por la gente que trabaja y bueno, también gente con mucha necesidad, o sea, hay de todos los aspectos, digamos, no es que hay una sola parte. Y hay muchos robos, si bien es cierto, en el barrio. En tiempos anteriores, hace meses atrás, robaban, pero mañana, tarde y noche. Hoy por hoy, dentro de todo, se ve un poco más pacífico, pero es muy complicado el tema de robo porque andan robando por todos lados. La policía intenta estar, porque está la policía, no nos podemos quejar, por lo menos yo no me podría quejar porque sé que la policía está. El centro de salud, si bien es cierto, por ahí sí hay médico y por ahí no hay médico, los fines de semana no hay nunca, solamente una enfermera que es la que por ahí hay alguna emergencia y uno tiene que salir. Primero que nada, las cloacas, ¿sí? Que eso lo venimos planteando hace mucho tiempo atrás, tanto como el intendente anterior como en el actual, que el actual, bueno, obviamente no sé qué espera, o sea, no pasa nada acá. El tema de calles, el tema de alumbrado, bueno, alumbrado tenemos medianamente, pero por ahí se corta y quedamos en la oscuridad. El tema de que queremos plaza, queremos lugares donde se puedan juntar los niños, donde podamos hacer integración de familia, donde podamos juntarnos con todo y poder hacer alguna cosa en común. No hay alumbrado público en lo que es la ribera del río. O sea, puede entrar cualquiera, antes entraba cualquiera, ahora está todo eso copado con gente que se vino a vivir al río, pero no tiene lugar donde está. Por ejemplo, acá no se hizo el descacharrado, ni tampoco se hizo fumigación, ni tampoco vinieron, digamos, a desmalezar. Hay muchos espacios verdes y muchos espacios que pertenecen a instituciones que están súper llenos de pasto, del yuyo, y bueno, ahí encontramos alacranes, víboras y todo lo que uno más o menos pueda ver en cuanto a alimañas, digamos. Y con respecto a lo que dengue, ya hubieron casos que no han salido, digamos, a la luz, pero sí me enteré de casos que habían con chiquitos infectados con dengue.